Y hace un rato te comentaba lo que estaba ocurriendo en Túnez, luego lo que ocurrió en Grecia, y ahora nos vamos directamente a Japón, porque también está teniendo y sufriendo las consecuencias de estas olas de calor que ya no dan tregua. Y lamentablemente 8.000 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Ahí estamos viendo, ¿no? También compartiendo con ustedes estas imágenes de, bueno, la gente está tratando de apaciguar el calor como puede. Está disfrutando más de helados, de bebidas bastante frías para poder combatir el calor. Los últimos datos que se compartieron de una agencia de gestión de incendios y desastres del país mostraron que más de 8.000 personas fueron enviadas al hospital por el golpe de calor en la tercera semana de julio. Las autoridades de esta manera han advertido que la población tome las precauciones necesarias. Algunos, por ejemplo, eligen ir a nadar al río. Pero bueno, eso trae consecuencias como, por ejemplo, el ahogamiento, porque ha provocado bastantes accidentes. Y bueno, la situación se vuelve cada vez más complicada, sobre todo con los niños que están en vacaciones de verano. El calor, sin embargo, está impulsando las ventas de productos refrescantes, las toallitas húmedas, las cintas para la cabeza son bastante populares, y sus ventas en algunas tiendas aumentaron el doble que a principios de julio. Mientras tanto, como comentaba anteriormente, la gente está disfrutando, bueno, de estar al aire libre, así como vemos, ¿no? Con paraguas, con ropa clara, tratando de refugiarse del sol, con bebidas heladas y con helados.